Espera que se ha terminado. Los equipos están preparándose y el público que está listo para recibirnos a todos con su locura y su pasión. ¿Quién de estos saldrá ganador? Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Somos el equipo de comentaristas formado por Fernando Palomo y Mario Kempes, campeón del mundo de Argentina 78. Va a servirle a usted. Viviremos todo lo que pasa en las eliminatorias de la Emirates FA Cup. El ambiente es electrizante y no es para menos, ¿no es cierto? Esta clase de partido sirve como para olvidarse un poquito de los partidos normalmente de liga. Queda mucho tiempo por delante, pero los equipos tienen que empezar a dar buen espectáculo para llegar lo más lejos posible. Aleja la pelota de su portería. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Buen balón en el segundo palo. Pero el cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Han llegado bien esa pelota. Tapa bien el balón. Hay mucha chance de que esto termine bien. Ahí se quedan con la pelota. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Frena la jugada y no más. Ha entrado muy bien Leal. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Con esto hay posibilidad de convertir. ¡Fantástico! Se alejó el peligro, quedó en susto nomás. Ahí llega la ayuda. Final del primer acto en este estadio. Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado.
sin desesperarse, tratando de romper el empate. Van a jugar la pelota desde la esquina, por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. El córner que llega al área. Y ahí está, rechaza la pelota. Aplauso para esas manos. Y ahí está, se viene otro córner. Se mete en la trayectoria de la pelota. Esto es lateral. Acá se viene una sustitución, Marito. Ahí tiene con quién apoyarse. Chigra. Williams. ¡Está! El primero del partido. Iba a llegar en un momento u otro. Les costó una barbaridad, pero lo que cuesta vale. Esa presión pudo al fin concretarse y marcar el gol. Mirá que venía creando oportunidades y se le estaba negando el gol, pero tanto insistir como se dice, tanto va el tanto a la fuente que al final llegó el gol. Por eso estaba viendo la repetición. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. ¡Qué buen anticipo! ¡La tiene ahí para darle! El despeje para mandar lejos el balón. Quedan 8 minutos por jugarse. Y ahí se vienen al ataque buscando empatarlo. La mandaron al tiro de esquina. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Tiro de esquina justo al corazón del área. Decide reventar la pelota. Ataca, va para adentro. Ahí se venía el árbitro mostrando 180 segundos para jugarse en el partido. El otro equipo estará pidiéndole al árbitro que tiren una pelota. Solo tuve felicidad con este silbato final. Siguen en carrera los locales. La verdad que la posibilidad era 50-50 para los dos equipos, ¿eh? Lamentablemente uno se quedó, pero bueno, el otro sigue adelante. Sin duda tuvo una buena actuación, cumplió con todas las expectativas, buscó asociarse permanentemente, ser jugador de equipo. Y bueno, señores, ¿cómo no va a estar contento, eh? Si su gol permite que el equipo sume de a tres. Gracias.
La alegría del público se va haciendo presente ya en el estadio. Han dejado los restaurantes, los bares aledaños a este escenario y se empiezan a meter ya en la cancha. Bueno, no en la cancha. Se empiezan a meter en la tribuna, a llenarlas de pasión futbolera acumulada ya de varios días que van llenando nuestros corazones. No se vayan, que lo que se viene va a ser un partidazo de aquellos. No puedo evitar preguntarme, ¿cuál de los dos logrará imponerse? El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Como siempre con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo desde esta cabina. Y les traemos toda la acción en vivo de las eliminatorias de la Emirates FA Cup. Partidos como este, hay que verlos. Bueno, señores, realmente es lo que yo pienso también, Fernando. Que vamos a ver un lindo partido porque acá el que pierda se va a casa. Dos grandes equipos, dos grandes historias del fútbol mundial. Así que, señores, a demostrar lo grandes que son. Estos son los titulares del equipo de casa. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Kelly. Posesión recuperada. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Con este se pone adelante. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Señores, vamos a repasar este balón. Metido en profundidad y que genera el peligro. ¿Qué quiere que hiciera el arquero? A esa distancia, con la gente que había adelante y con la fuerza que venía, nada que hacer. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Ya solo queda el portero. Y ahí cayó otro. Dos seguidos que estiran la diferencia. Ahora, qué pelota que mete. Muy peligroso ahí. Casi sobre la línea del forejo. Y frente al arco, ¿qué iba a hacer? Le pegó con alma y vida. Y era inatajable para el arquero, solamente la vio pasar. Esa pelota la fueron a buscar. Bueno, y no sé si la van a encontrar. Ahí va por los aires la pelota. Regresa y decide tocar atrás. Mira qué bien se cruzó. Aguantó la presión y se le fue la pelota. Ya llega el entretiempo. El equipo local parece aturdido en la cancha, golpeado, tratando de encontrarse después de este marcador que le está dejando con una diferencia abrumadora. Si vos me preguntás si lo puede dar vuelta, claro que lo puede dar vuelta. Hay que cambiar muchas cosas, sí. Cometer menos errores, sí. Pero este equipo tiene suficientes jugadores como para empatar el partido y también darlo vuelta. El árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte. Le está saliendo un partido redondito a este jugador. Y este sí que la tiene clarita, ¿eh? Cada vez que agarra la pelota, encara y va derechito el arco, ¿eh? La defensa la está volviendo loca. Comienza ya la segunda parte del partido.
Ahí va la pelota al área. Ahí está, alejando el peligro. Tienen ganas de remontada. Y así nomás se ve el peligro. Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Al córner al área. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Insiste, insiste, va a llegar. Interviene bien ahí para cortar. Bajo mucha presión del rival. Que no la vaya a perder ahí, ojo. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Ha recuperado, ahora qué podrá hacer con la pelota. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Ahí recorte, va al área. Ojo con esta, viene. Esta es. Qué manera de definir, le quedó fácil, una masita. Atento que lo que se viene es un cambio. Podría ser una de peligro, a ver. Relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Es bueno, el intento no se le va. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. ¿Qué pasó, referí? Tuvo que parar el partido. Ahora hay tiro libre. ¡Qué buena pelota metido! La jugada que estaba robando y se le escapó. Terrible blooper. De a poco nos acercamos al final de un partido horrible para el cuadro de casa. Faltando tan poquitos minutos. Y a intentar buscar el empate, sí, puede ser. Pero también te puede caer un tercero que ya termine con todas las ilusiones. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Mira dónde recupera la pelota. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. Tienen la bocha y se van volando. Se terminó el partido. El visitante consigue avanzar de ronda. Lograron el objetivo. Es una lástima que estos dos equipos no puedan pasar a la próxima ronda, ¿eh? Porque son dos pedazos de equipazo que han hecho hoy un gran partido. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.
La afición se reúne, todo el mundo haciendo fuerza para alentar al equipo, creando un ambiente verdaderamente espectacular. ¿Para quién será la corona en este partido? Aquí estamos, y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Soy Fernando Palomo, cuento con la enorme fortuna que me acompañe Mario Alberto Kempes en los comentarios. Viviremos todo lo que pasa en las eliminatorias de la Emirates FA Cup. Y tendremos a los mejores protagonistas para disfrutar del fútbol de primer nivel. Y la verdad, Fernando, ¿quién nos sueña ganar con una copa, La verdad que estos partidos de eliminatoria son especiales. Vamos a ver quién gana hoy. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante. Avanza sin parar. Le pega y lo gana. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor, ¿no te parece? A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Pasan con total seguridad y confianza esta pelota. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. Acá estoy yo, dijo el arquero. Tsunami de oportunidades en el área. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. La que tiene que decidir el árbitro ahora, después de esta falta. Kelly. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos que nadie puede convertir el gol. Siga, siga, dice el árbitro. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. Entretiempo en este partido, se ha terminado el primer acto. Y comienza el segundo tiempo, nos ponemos las pilas, siguen iguales.
Se viene el tiro libre ahora. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Ojo que quizás lo vaya a molestar. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Ha conseguido despejar la pelota. Muy bueno el centro atrás. Un quite maravilloso para alejar. El peligro. Sigue con la pelota. Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Ahora se va a producir la sustitución. Balón que llega al área. Siempre a tiempo, con un buen despeje. Oh, se asustó nomás por la presión del defensor. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos, de verdad. La tranquilidad es pasmosa. Kelly. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. James Chester. 5 minutos y el resultado ya será oficial. ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? Se fue con todo a cortarlo. Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido. Entusiasmadísimo va el arco rival. Todo el estadio en pie, puede ser el córner de la victoria. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Con este silbato se termina la acción por hoy, sin goles y teniendo que jugarlo de nuevo. Ojalá mejore, Mario. Sí, no estuvo mal. Esto que se dice que a veces cuando no hay goles, el partido no es lindo. Bueno, hoy fue divertido, fue de ida y vuelta. Momentos interesantes, podemos decir, en el juego. Vamos a ver qué pasa en el próximo, cuando toque.
Nos acercamos al comienzo del partido, la gente que va colmando las gradas con su pasión, con sus colores, se estremece este escenario. Dejaremos que el trámite decida quién vencerá. ¿Qué tal todos? Buen día, buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido de la fecha. Acá les vamos a acompañar con los comentarios su servilleta Fernando Palomo con el estimable amigo, guía, hermanazo de la vida, el matador Mario Kempes. Y les traemos toda la acción en vivo de las eliminatorias de la Emirates FA Cup. La atmósfera que se percibe augura un choque de trenes, una batalla sin cuartel. Y esta clase de partido sirve como para olvidarse un poquito de los partidos normalmente de liga. Queda mucho tiempo por delante. ¡Gol! Con esto se abrió el marcador. Hay que tener mucha precisión para tirar esta clase de centro. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Se le fue el balón nomás. Mandaron a volar la pelota. Avanza hacia el arco rival. Guarda con ese, qué buena. Esto era el gol del campeonato, Marito. Yo no sé si va a tener otra oportunidad porque esta volea había sido espectacular y el palo repele el remate. Asfixiante presión en su terreno. Le van a dar la ley de la ventaja. Se ha cortado la posesión. Y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilo. Gran barrida ahora y saque de manos. Ojo con este juego lento, están invitando a la presión. Mira el centro que mete en el área. Se alejó el peligro con ese cruce. Esa pelota ha salido en lateral. Era peligrosa la jugada con el énfasis en el verbo pasado. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Vuelve esa pelota el compañero. Buena intervención del cancerbero. Se está disipando el peligro, así nomás. Es elogiable cómo este equipo, aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Esto ya huele a empate. Lo tenía para empatar, no lo puedo creer, Marito. Es increíble, Fernando, estaba solo delante del arquero. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea.
El árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte. Sin dudas, esta figura nos está demostrando que está a la altura de las circunstancias. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Era ahí en la recuperación. Tiene chances con este de generar peligro. Puede ser buena. Rose. Mira lo que acaba de hacer. Esa fue la salvadora atajada. Se viene el tiro de esquina al área. Ahí levanta el balón alejándolo del área. ¡Dispara! Se ha cruzado muy bien ante el disparo. ¡Y mira eso! ¡Otro bloqueo! Sigue adelante, buena conducción. ¡La pelota que no entra, pero ha pasado cerca! Si eso de consuelo sirve. Yo no sé si se olvida de consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Qué fuerte se hace este equipo de local. Llevan 15 minutos y no le prestan la pelota al rival. Es increíble, Fernando, cómo están buscando. Llegar a ese otro gol, si lo consiguen. Ah, mitad querida. ¿Qué podrá hacer el equipo visitante? Atención que se viene una sustitución. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Hace bien para guardar esa pelota. ¡Ahí está! Controla bien el disparo. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Va la pelota desde el córner a la olla. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Pelota que va al área con ganas. Ya no hay nada acá, no pasa nada. A otra cosa. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Funciona la presión. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos.
Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso que le dio con alma y vino. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Ahí tiene con quién apoyarse. Le acaban de sumar cuatro minutos al juego. Impresionante, ¿no? Conseguido el objetivo deseado de pasar a la siguiente instancia. Es una lástima que estos dos equipos no puedan pasar a la próxima ronda, ¿eh? Porque son dos pedazos de equipazo que han hecho hoy un gran partido. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Si en lo personal tiene que estar contento por ese gol marcado, imagínate lo que es la hinchada porque su equipo ha ganado.